Bueno, entonces les comentaba eso, de que uno se encuentra como sumergido y eso para mí siempre ha sido súper excitante, súper me sube la adrenalina. Un grupo dentro de la Sociedad Americana de Especialistas de Retina hace 12 años, podríamos bajar la luz un poco, por favor, creó un subgrupo que se llama Retinos, como Jaws, el título de la película de Tiburón. Y entonces ese grupo lo que hacemos cada año es que se llevan casos complicados, ya sea porque son complicados o porque nosotros mismos nos lo complicamos cuando estamos haciendo ahí y lo tratamos de resolver. Y una de las imágenes que han usado para la promoción ha sido un ojo lleno de tiburones. Yo lo que le pedí a uno de mis hijos que me hiciera el favor de plasmar la idea de, es cierto, está lleno de tiburones y peligros adentro, pero el oftalmólogo está peleando y no es que está desde afuera, uno está metido adentro haciendo lo que puede por mejorar la situación. Para empezar, generalmente lo que es retina y vítreo, la retina es la membrana más interna de del ojo, la membrana amarilla. Y el vítreo es el gel que está dentro de esa cavidad y al fondo está el nervio óptico, mácula y alrededor de ahí son las patologías que vamos a tratar de manejar o manejamos con esto. Esto es cortesía de iMagination, que fue uno de los primeros animadores para información de pacientes en oftalmología. Las patologías que más frecuentemente abordamos nosotros con la vitrectomía son retinopatía diabética, desprendimiento de retina, endoftalmitis, posquirúrgica o no posquirúrgica, cuerpo extraño intraocular, trauma ocular penetrante o contuso y luxación de cristalino o lente intraocular. La retinopatía diabética, la causa más común de hemorragia vítrea o de tracción vitreoretiniana, desprendimiento de retina traccional, es la retinopatía diabética proliferativa, que ya es de las etapas finales. Y entonces se trata de hemorragias vítreas o fibras avasculares, contráctiles que desprenden la retina. La mejoría del control de la diabetes a lo largo del tiempo, todavía muy deficiente, pero poquito a poco, y la introducción de los agentes inhibidores de los factores de crecimiento vasoendotelial han hecho que menos pacientes estén llegando, claro, todavía es un montón, estén llegando a etapas como esta. Desprendimiento de retina, el del que me refiero aquí es el desprendimiento de retina regmatógeno, que es producido por la contracción del vítreo y después jalar el vítreo, tira de la retina y crea un agujero a través del cual se introduce el líquido y desprende la retina. El aspecto oftalmoscópico es así cuando es un desprendimiento superior. Endoftalmitis es la infección intraocular posquirúrgica, la más frecuente cirugía de cataratas, y puede ser una también infección intraocular en pacientes inmunodeprimidos por citomegalovirus o también por hongos. Cuerpo extraño intraocular siempre es trauma, pacientes que están trabajando sin la protección adecuada, y la mayoría son metálicos, aunque también pueden haber vegetales. Trauma ocular penetrante o contuso es la mayoría de las veces que llega a este cuadro. Atrás de toda esta sangre hay rupturas coroideas o rupturas retinianas también. Luxaciones de cristalino o lente intraocular que pueden ser traumáticas o un poco más frecuentemente ahora con la facoemulsificación o cirugía de catarata moderna es la luxación del cristalino hacia el fondo. Y aquí es un cristalino en el fondo del ojo. Se ha desprendido de su sitio normal y se ha ido hacia atrás. La historia de la vitrectomía, antes de los años 1970, se hacía la vitrectomía a cielo abierto. Posteriormente, en 1970 y pico, 75, el vitrófago de Grisaber de un solo puerto, y posteriormente, en los 80, el vitrófago de O'Malley de tres puertos, que es la técnica que
¿qué sigue estando hasta ahora? Las variaciones son las que vamos a ver después. Este es lo que se llama vitrectomía cielo abierto. Abrir la córnea y con tijera y aplicadores cortar el vidrio, pero a cielo, por eso se llama cielo abierto. Ya, por supuesto que ya no se hace. Después el vitrófago de Grisaber de un solo puerto es demasiado grueso. Era un agujero de un calibre tal vez 15, 16 y habían casos que se beneficiaban y había casos que era peor. Y por último, en 1980, el doctor O'Malley con el doctor McKemmer en Bascom Palmer crearon el primero que comercializaron, se llama Locutone, que era el de tres puertos, calibre 20. Entonces, la vitrectomía de tres puertos es un puerto para la infusión de solución salina balanceada de aire u otros gases o líquidos, es esta. Un puerto para endoiluminación, que es uno de estos dos, uno puede cambiar y en un momento de la cirugía estar con la mano izquierda en un lado y la derecha en el otro y viceversa. Y un puerto para introducción de los otros aparatos de vitrófago, sonda de endoláser, microtijeras, micropinzas, colorantes, líquidos pesados y viscosos. Entonces, en la vitrectomía calibre 20, estos eran los casos que hacíamos nosotros alrededor del 2003-2004, habría que hacer tres peritomías, o sea, aperturas en conjuntiva, una inferotemporal, que es donde va la cánula de infusión, una superotemporal y una superonasal, donde introducía uno de los instrumentos. Había que hacer diatermia o cauterio para provocar el mínimo sangrado cuando entráramos con el cuchillete calibre 20. Después hacíamos las tres esclerotomías calibre 20 y lo que usábamos era instrumentos calibre 20. Esta fue la norma durante 1980, 1900, los 1990, hasta los años 2000, en que vienen las de pequeño calibre, que es la que vamos a hablar ahora. Por último, al terminar la cirugía, se suturaban las esclerotomías y se suturaba la conjuntiva. Esta es la vitrectomía transconjuntival sin sutura, que empezó en 2002, calibres 23, 25 y en este último año calibre 27 también. Son trocarizadas, o sea, son cánulas que entran con un trocar y a través de ellas se saca y se mete instrumento del que uno necesite sin necesidad de suturar posteriormente las esclerotomías. Las ventajas de la cirugía transconjuntival sin sutura es que hay un trauma quirúrgico minimizado, hay un tiempo quirúrgico más corto. Es muy útil para cirugía de retina en niños. Los instrumentos calibre 20 eran muy groseros para un niño, digamos, en retinopatía de prematuridad, que son niños de un mes, dos meses, tres meses, con un ojo de 20 milímetros de diámetro y el vitrófago calibre 20 era casi la mitad del tamaño de la córnea, el diámetro. Y un menor astigmatismo infundido después de la operación. Eso parece banal, pero no lo es, porque cada vez la persona va esperando no solamente a que le resuelvan su problema, sino mirar lo mejor posible después de operado. Siguiendo con las ventajas ya técnicamente de la vitrectomía transconjuntival actual, calibres pequeños, como dije, hasta calibre 27, actualmente hasta 7000 cortes por minuto, endoiluminadores de luz brillante, que porque antes, al principio el problema era con la luz halógena, con el calibre 20 había posibilidad de una bombilla que era más, daba más luz. Posteriormente, cuando disminuimos a calibre 25, 23, esa misma luz halógena no daba suficiente iluminación. Entonces ahora hay fuentes de xenón y de LED también. El vitrófago ahora es tan fino y la boca del vitrófago está tan cerca de la punta y los cortes son tan altos que ya inclusive se ha abandonado en muchos de los casos el uso de microtijeras y otras micropinzas porque el vitrófago puede hacer todo esto. Los iluminadores, como dije, de visión amplia, bueno, no había dicho esto, de visión amplia que permiten cirugía bimanual. O sea, son cánulas de luz que se ponen además de los tres puertos, calibre 27, y le alumbran panorámicamente a uno el interior del ojo y uno no necesita tener en una mano el endoiluminador y en otra los instrumentos, sino que está iluminado el ojo por dentro con estos accesorios. Y uno puede usar las dos manos
para realizar cirugía bimanual. La introducción por Steve Charles del control del duty cycle o vitrectomía 3D, esto fue un gran paso porque esto permite no solamente regular el número de cortes y el vacío que uno tiene, sino que también permite regular la cantidad de tiempo que está abierta y cerrada la boca del vitrófago cuando está cortando. Y eso ayuda, esto permite controlar el flujo, ayuda a que uno esté cortando cerca de la retina sin que haya una aspiración del vitrófago hacia la retina y evitar los cortes que se pueden presentar. En este caso, se puede trabajar cerca sin la posibilidad, o sea, con mínima posibilidad de capturar y romper retina. Las dificultades, la curva de aprendizaje, aunque actualmente las residencias ya están saliendo con vitrectomía calibre pequeño. Lo otro es lo caro, la adquisición de nueva tecnología y los microinstrumentos adaptados, porque uno ya tenía todo el grupo de instrumentos que necesitaba, calibre 20, y cada uno es caro, y después a cambiar para calibre 23 o calibre 25, se fue haciendo igual, peor, más difícil. Entonces, algunas de las compañías lo que hacen es producir instrumentos descartables, que pueden ser reutilizables por gas en un par de ocasiones, pero son tan finos que no se puede usarlos por mucho tiempo. En la limpieza se pueden dañar. La vitrectomía pars plana o esta vitrectomía transconjuntival sin sutura utiliza los microcánulas con trocars. Este es un trocar con la cánula calibre 23 que no requiere sutura al final. Entonces, los microinstrumentos que se usan son las microcánulas calibre de 4 milímetros, o sea, penetra 4 milímetros dentro del ojo, el trocar de inserción con la punta afilada que permite que la cánula entre fácilmente y porque va continua con el trocar, los vitreófagos, que son los cortadores de vitrio, los endoiluminadores, manipuladores de tejido, microtijeras, endoláser y endodiatermia. Aquí separamos lo que es la cánula del trocar. O sea, esto va junto, la cánula va aquí, uno hace la incisión, entra, hace la esclerotomía y después retira el trocar y queda la cánula para poder introducir y sacar los instrumentos. Algunas de estas cánulas ahora ya vienen con válvulas de silicón que permiten que aunque uno saque el instrumento, se cierre inmediatamente y no haya flujo hacia afuera. Esto es para darse idea del tamaño de las puntas comparado con una moneda de un córdoba. Estos son los diferentes calibres, calibre 20, calibre 23 y calibre 25. Perdón, al revés, 25, 23 y 20. Estas son algunas de las pinzas que se usan para pelar membranas, etc. Tiene un mecanismo de resorte. Nada de esto sería posible, de los cortes y todo esto, si uno no contara primero con una capacidad de observar el mínimo detalle y alta resolución, y para eso se necesita un microscopio de alta resolución. Estos son los que tenemos nosotros en la clínica. Este es el microscopio y este es el aparato que controla todo lo que hemos hablado del duty cycle, de cuántos cortes, de cuánto flujo, de la aspiración, el vacío, hace los intercambios de gas por líquido automáticamente, todo por medio del pedal. Lo hace súper más sencillo, súper más fácil, pero los costos son altos. La técnica quirúrgica, anestesia local y sedación consciente es lo que usamos nosotros en la mayoría de nuestros pacientes adultos y jóvenes. En los niños, anestesia general. Asepsia de bordes de párpados y superficie conjuntival. Inserción de las tres cánulas, lo hacemos de 3 a 4 milímetros del limbo esclerocorneal, de acuerdo a si el paciente tiene cristalino o no. Son tres cánulas las que usamos, la inferotemporal para la cánula de infusión, la superotemporal y nasal superior para vitrófagos y endoiluminadores, pudiendo cambiar las manos. Después hacemos vitrectomía posterior. Después los otros procedimientos que necesitamos, pelado de membranas, tinción de membranas con colorantes y por último la extracción de las cánulas.
dejando por último la cánula de infusión para dejar un tono adecuado al interior del ojo. Primero voy a presentar no un video, sino como un resumen de fotos de la técnica calibre 20 con las esclerotomías y las suturas. ¿El sonido? ¿Podemos subir el sonido un poquito? Entonces, primero se sutura la cánula de infusión. Después ya tenemos la cánula de infusión y tenemos las dos peritomías listas para penetrar el endoluminador y el vitrófago. Este es un caso de una luxación de cristalino al vitrio que hicimos. El cristalino, como lo ven, está en el fondo, está en la retina. Y usamos un facofragmentador, que es un instrumento que va rompiendo al núcleo atrás y lo va aspirando dentro del ojo. Originalmente debía haber sido hecho en el sitio de la catarata, pero se luxó hacia atrás. Y este es el final de la cirugía, limpio ya la cavidad vítrea de restos inflamatorios y del núcleo, totalmente limpio. Aquí suturamos primero la esclera, cada una de las esclerotomías, y por último la conjuntiva. Y después de la sutura, pues termina la cirugía. Implantamos un lente intraocular secundario, no en el sitio ideal, porque ya no había sostén, que se había roto, pero el paciente recuperó la visión casi totalmente. Esta es una vitrectomía con calibre 23 de un cuerpo extraño intraocular, metálico. Aquí ya están las cánulas en su sitio. Aquí está la cánula de infusión con la que regulamos el líquido que está. Y aquí estamos poniendo el segundo trocar, la segunda cánula. Aquí está el cuerpo extraño intraocular, un poco de mala calidad, pero metálico enterrado en retina. Aquí estamos introduciendo un micromagneto. Aquí tenemos pegado dentro del ojo ya el cuerpo extraño con el micromagneto y lo vamos a extraer hacia afuera. Aquí ya lo tenemos fuera, ya lo hemos sacado, esta pieza metálica. Y posteriormente, ya hemos sacado los tres trocars y las tres cánulas y queda al final de la cirugía con bastante recuperada la visión. Hay complicaciones en estos pacientes que tienen trauma, fibrosis postoperatoria, pero en este caso, hasta el día de hoy, no lo ha realizado este paciente que lleva más de un año de la cirugía. Entonces, conclusiones. La vitrectomía transconjuntival de pequeño calibre ha evolucionado de tal manera, poco a poco, que ahora casi todos los casos, por no decir todos, los hacemos con vitrectomías de calibre pequeño. O sea, hay ventajas para el cirujano y el paciente. Menor tiempo operatorio, mayor eficiencia, reducción de trauma quirúrgico y reducción de complicaciones. Por supuesto, la curva de aprendizaje es importante para que todo esto se cumpla. Recuperación postoperatoria más corta y menor inflamación. Todos estos avances y técnicas hacen de la vitrectomía de calibre pequeño el estándar ideal para cirugía vitreoretiniana. No quiero despedirme sin darle gracias a Dios por lo que me ha dado, por la misericordia que ha tenido conmigo, por darme la familia que me dio mis padres, que los dos han fallecido, mis hermanos, una maravillosa esposa y mis hijos, cuatro maravillosos hijos. Y darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado en la vida. Gracias.